columna brillante. Y ha realizado distintos trabajos de investigación, como por ejemplo el de los santos patronos de Cádiz y copatronos de San Fernando, San Servando y San Germán, intentando pues analizar históricamente y con las evidencias que hay dónde podrían reposar sus restos. Su trabajo de fin de máster versa sobre el estudio de la platería de la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz. Y ella es cofrade de Servita, ha tenido en su haber varias presentaciones de carteles y de otras distintas conferencias y tal. Y ha participado también en mesas redondas organizadas por los encuentros de jóvenes cofrades aquí en San Fernando por el Consejo de Hermandad y Cofradía. Como decíamos, hoy pues nos va a tratar el caso a partir del archivo, del análisis del archivo de la Santa Caridad de Cádiz, en el que ha estado trabajando, consultando para el tema de su trabajo de máster sobre la platería. Pues vamos a ver cómo hay que poner importancia, el valor de la importancia de la existencia y conservación de los registros documentales de las hermandades y cofradías para el conocimiento de las propias corporaciones y el de la historia en general de las ciudades a través de, en este caso, de este tipo de entidades, ¿no? Como son las hermandades y cofradías. Y sin más, le dejo con su. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, me sumo a las palabras de mis compañeros. Me gustaría dar las gracias a la Asociación Ladinera por contar conmigo, contar con todos nosotros para estar aquí hoy y sobre todo por promover actos de este tipo donde se pone en valor algo tan importante como es el patrimonio religioso y cofrade. Dicho esto, y como bien dice el título, vamos a hablar sobre la importancia de los archivos y las hermandades y cofradías. Y en esta ocasión lo vamos a ejemplificar con el caso de la Hermandad de la Santa Caridad de Cádiz. Por dos razones fundamentalmente, como bien ha dicho, porque es aquí donde actualmente estoy realizando mis investigaciones, por tanto creo conocer los fondos bastante bien. Y en segundo lugar, porque creo que estamos hablando de uno de los archivos privados más importantes, al menos de la provincia, además de ser de uno de los más desconocidos. Es por eso por lo que vamos a comenzar hablando sobre sus orígenes. Los orígenes de una hermandad que no nos cabe duda que debe ser una de las asociaciones más antiguas que han sobrevivido hasta la actualidad en la zona de Cádiz. También sabemos que originalmente sería conocida como Hermandad de la Misericordia y que desde sus comienzos debió funcionar pues como una fraternidad dedicada casi exclusivamente a actos de caridad. Sin embargo, aunque muchas personas han intentado conocer los verdaderos orígenes de esta hermandad, lo cierto es que nadie ha tenido respuesta. Ya en la documentación del siglo XVIII vamos a ver este deseo. Aquí os traigo un fragmento de un documento fechado en el año 1726, donde el propio obispo Lorenzo Armengual de la Mota solicita por real orden conocer día, mes y año que se fundó el hospital que gestionaba la Hermandad de la Santa Caridad. Evidentemente, nunca existió una respuesta a esta petición, así que por tradición siempre se ha tenido ubicar los orígenes de esta hermandad en torno al siglo XIII, coincidiendo con la expulsión de los sarracenos, de los moros, de Cádiz por Alfonso X el Sabio. Y aunque es cierto que esto es una teoría bastante verosímil, pudo haber sido así perfectamente, la verdad es que no tiene ningún tipo de base histórica porque no ha llegado hasta nosotros ningún documento que nos lo corrobore. ¿Y por qué no ha llegado a nosotros ningún documento? Bueno, pues muy sencillo, en el asalto anglo-holandés a la ciudad de Cádiz del año 1596, del que nos hablaba hace un momento Lorenzo, pues se acabó prácticamente con toda la documentación de la ciudad y por supuesto también de la Hermandad de la Santa Caridad. Parte de esta documentación ardió y otra parte, quizás por su importancia, fue trasladada directamente hasta Inglaterra. Sin embargo, milagrosamente, en la Hermandad de la Santa Caridad se van a conservar varios de los documentos salvados. Aquí os traigo como ejemplo este documento notarial, fechado en el año 1512. Vemos además que es un documento muy bonito y que se conserva en perfecto estado de conservación, cosa que no es fácil. Por tanto, tanto el archivo como la historia conocida de la hermandad partirá de esta fecha, de principios del siglo XVI. Esto, razón de esto nos lo dará también la conservación de un grabado, el famoso grabado de la ciudad de Cádiz, conservado en el archivo de Simancas, que data del año 1513, es decir, de un año después que se redactara el documento que acabamos de ver,
Y ahí vemos ya cómo se representa la ermita de la Misericordia, ahí la vemos ampliada en la fotografía. Además, vemos que se sitúa pues, prácticamente en el mismo sitio donde hoy en día encontramos la iglesia actual, la iglesia de San Antonio. Pero es cierto que en esta época tendríamos que hablar de una zona especialmente estratégica. Fijaos que a un lado tiene la casa consistorial, el ayuntamiento, tal y como ocurre hoy en día, pero es que además al otro lado tendría la muralla defensiva, estaría ubicado entre dos centros de poder, el político y el militar. Y además justo enfrente, y mucho más próximo que en la actualidad, tendría el puerto, por lo tanto tendría un control absoluto de la zona. Con esto quiero decir que en esta fecha no solo estaría conformada la hermandad, sino que ya muy seguramente sería considerada un grupo de especial prestigio. También hay que entender que en ningún momento, a pesar del patrimonio que se conserva en sus dependencias hoy en día, en ningún momento se trató ni se trata de una hermandad, vamos a llamarlo cofrade. Su finalidad nunca fue, por ejemplo, la de procesionar con una imagen, sino que desde sus comienzos se encargó de la gestión del ya citado Hospital de la Misericordia. Cuando hablamos del Hospital de la Misericordia y cuando hablamos de los hermanos de la Santa Caridad, es inevitable nombrar a los frailes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y esto es así porque en el año 1614, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos generados por el hospital, los hermanos de la hermandad decidieron cederlo a estos religiosos para su gestión. Hay que decir que la hermandad no desapareció, siguieron con otros proyectos, pero durante varios siglos no volverían a estar al frente del Hospital de la Misericordia. Y bueno, pues fruto de estos años en el que el edificio funcionó como convento, se generó también una cantidad de información impresionante. Información que, por otro lado, se sigue conservando en el archivo de la Santa Caridad. No en su totalidad, pero sí un gran porcentaje. Y ya os digo que es información de muchísimo valor. Y entre otras cosas, pues vamos a destacar esta biblioteca médica. Debemos suponer que estos libros pues, serían donaciones de antiguos médicos del Hospital de la Misericordia. No hace mucho me comentaba un hermano aquí presente que es curioso que muy pocos médicos han prestado atención a esta colección, ¿no? Por lo tanto, si hay alguien del gremio aquí y está interesado en hacer alguna tesis o investigación, que sepa que aquí tiene un buen foco de estudio. Por tanto, hemos dicho que conservamos documentación generada por la hermandad, documentación generada por los frailes y además esta biblioteca médica. Y sabiendo esto, ¿qué es lo que nos interesa realmente a los historiadores? Bueno, pues hay que partir de la base que estamos hablando de un archivo donde encontramos información muy diversa, ¿no? Y realmente todo, absolutamente todo, tiene de ser estudiado. Pero es verdad que los datos que vamos a encontrar en estos lugares serán fuentes de especial interés para, por un lado, el estudio de las obras de arte y, por otro lado, para el estudio de la historia local. En el caso del estudio de la historia del arte, ¿cuáles son las fuentes principales que vamos a encontrar? Pues fundamentalmente los inventarios y los libros de cuentas. Este es en el ámbito donde yo me muevo principalmente y os puedo asegurar que los inventarios nos pueden llegar a aportar una gran cantidad de información importante. Podemos descubrir cosas como la ubicación original de las piezas, como su aspecto actual. Esto ocurre pues, sobre todo en imaginería e incluso en platería, que es donde yo me centro. Eran piezas que tendían a caer en desuso y finalmente pues, o se fundían o se intercambiaban piezas entre sí y al final el aspecto original no tenía nada que ver con el actual. Pero también podemos llegar a descubrir datos tan importantes como puede ser la autoría e incluso el año en que se realizó o que se encargó la pieza en cuestión. En el caso del estudio de la historia local, bueno, pues realmente este tipo de datos lo vamos a encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y cuando menos lo esperemos. Pero es verdad que es interesante atender a documentos como actas, libros de cuentas e incluso recortes de prensa. Es cierto que los recortes de prensa pues no es una documentación generada directamente por la hermandad, pero sí que es verdad que las hermandades en general siempre han tendido y todavía tienden a conservar estos recortes de prensa. Por lo tanto, no es extraño encontrar una pequeña hemeroteca que además va a ser muy útil a la hora de investigar. Y bueno, pues en el archivo de la Santa Caridad vamos a encontrar muchos casos de especial interés a la hora de estudiar la historia de Cádiz.
aquí traigo, por ejemplo, pues los datos urbanísticos, ¿no? Como es el caso de la construcción del hospicio de Santa Elena, un hospicio que perteneció a la Santa Caridad, donde se acogía principalmente a mujeres y a niños sin recursos, y que no es otro que el actual edificio Valcárcel, uno de los edificios quizás más representativos del callejero gaditano hoy en día. De la misma manera, nos habla de edificios ya desaparecidos, como es el caso de la ermita de Santa Elena, una ermita que se situaba próxima a las puertas de tierra y que perteneció originalmente a la Hermandad de la Veracruz, pues donde se rendía culto pues, a la madre de Constantino, Santa Elena. Esta hermandad también pasó a manos de los hermanos de la Santa Caridad. También encontramos información, por ejemplo, sobre espectáculos públicos. Ahí vemos cómo el rey le concede a la hermandad varias corridas de toros para conseguir fondos. Pero muchísimo más importante será la documentación que nos habla sobre el antiguo corral de comedias de Cádiz. Un corral de comedia que pasó por varias manos hasta que al final terminó bajo la gestión de los frailes de San Juan de Dios y posteriormente de los hermanos de la Santa Caridad. Y fruto de esto se va a conservar una carpeta en el archivo bajo el título Teatro, donde vamos a encontrar mucha información sobre este tema, sobre obras de teatro, sobre ópera, actores. De hecho, hay personas de fuera, estudiosos de la historia de la música, que han venido hasta Cádiz casi exclusivamente a consultar esta carpeta. Por lo tanto, esto nos indica la importancia de su contenido. Ahora vamos a hablar de este ejemplo, de la documentación que nos aporta datos biográficos de personalidades gaditanas tan ilustres como pudieron ser el literato Adolfo de Castro o el doctor en medicina Cayetano del Toro. Ambos fueron alcaldes de Cádiz y ambos fueron hermanos de la Santa Caridad, donde además participaron de manera muy activa. Adolfo de Castro llegó a ser hermano mayor y el doctor en medicina Cayetano del Toro trabajó durante muchísimos años y además de manera totalmente desinteresada en el hospital. Y por último, en este caso, tenemos la suerte de poder hablar de esos documentos que nos aportan datos cuya trascendencia quizás vaya un poco más allá de lo local, como es el caso de los testimonios que nos hablan sobre el maremoto de Lisboa de 1755 e incluso información de heridos de guerras tan importantes como pudieron ser la de Trafalgar o la de Cuba. Por supuesto, tanto más del maremoto como los heridos de guerra fueron atendidos también en este hospital. Así que con estos ejemplos hemos visto cómo historia de una hermandad e historia de una ciudad pueden ir íntimamente relacionadas. Y ya sé, para terminar, vamos a proceder a una pequeña conclusión. Como hemos podido comprobar, las hermandades son capaces de generar una gran cantidad de documentación. La mayor parte de las veces estos escritos nos aportan datos de muy distinta índole, por lo tanto se convierte en una fuente histórica de gran riqueza. Esto es así debido, en parte, a la gran relevancia de la que gozaron las hermandades durante siglos, así como su innegable influencia en la vida social. Sabiendo esto, debemos ser conscientes de la importancia de una buena conservación de estos documentos, pues al igual que un bordado, que un candelabro con paso procesional, nuestro archivo también es parte esencial de nuestro patrimonio, al igual que es parte fundamental del patrimonio de una ciudad. En cuanto a la Hermandad de la Santa Caridad, como hemos podido ver, sabemos que conserva una de las mayores joyas archivísticas de la provincia y que a pesar de eso muy pocas personas han prestado atención a su contenido. Como consecuencia, sigue existiendo una gran cantidad de información inédita y desconocida que cuenta con un innegable interés histórico. Y ya en último lugar diremos que, aunque de momento debemos conformarnos con pequeños trabajos de difusión sobre este patrimonio documental, seguimos a la espera de que alguna institución fije su atención en esta entidad y que más pronto que tarde se pueda proceder a una digna puesta en valor. Muchas gracias.